Mirá, te cuento, terminamos una muy buena campaña. La verdad, la asimilación de las tecnologías por parte del productor argentino son notorias. Vinimos con una tecnología diferente que era el tratamiento de fertilizantes y la verdad se impuso, se está imponiendo. Tenemos más de 29 máquinas de tratamiento en la zona de región pampeana y aledaños y te diría que la adopción es significativa. Vinimos con un primer polímero que era para tratamiento de fertilizante sólido de nitrógeno y se instaló. Trajimos el de fertilizante fosforado sólido, se instaló. El año pasado lanzamos para fertilizantes nitrogenados líquidos y se trató. O sea, el productor adopta. ¿Qué es lo que adopta el productor? La rentabilidad. ¿Sí? Son tecnologías que están probadas y eso es muy bueno. Por el otro lado, el tratamiento de semillas se sigue consolidando, que algo que, a ver, era una tecnología que se hace en el 90% de la superficie de soja, por ejemplo. Sin embargo, ¿qué es lo que notamos? Notamos que con una molécula nueva, donde obviamente tiene un aumento en la inversión, pero al tener más tasa de retorno, el productor la adopta. Nosotros nos preparamos teniendo primero los productos acá en Argentina. Segundo, creo que es una oportunidad seguir estos polímeros que sirven para tratar los nutrientes y que estén más disponibles y reducir las pérdidas. Me parece que es un buen año para apostar en eso. Si tengo una postura conservadora en ahorro, donde tengo un retorno sobre la inversión de 8 a 1. Si soy agresivo y quiero apostar, estoy buscando rendimiento, pero también rentabilidad, me trae un retorno sobre la inversión de 20 a 1. Si yo produzco mucho, pero no tengo rentabilidad, no tengo éxito. Y es ahí donde tenemos que apoyar a las empresas y mostrarlo y transmitirlo. Y creo que el trabajo que hace la prensa de comunicarlo y extenderlo es muy importante porque analizamos. Hace que después tengamos el resultado exitoso. Y eso es un poco el trabajo que hacemos en Verdecia. Es clave el distribuidor. ¿Por qué? El distribuidor zonal es aquel que tiene el lazo más cerca con el productor. Es el nieto que me conoce, es el nieto que me dice esto sí, esto no. Entonces, apalancarnos. Esa es la propuesta. Ahora, ¿qué hacemos también? Estamos con un distribuidor zonal. Nosotros los acompañamos ahora a los productores, pero el que nos ensaya, nos prueba las tecnologías acá en Argentina es un desarrollista local. El productor cordobés es alguien que acepta el desafío, entonces hay potencialidad. Hay tecnologías biológicas, como tenemos nosotros el Verdecia Anacole, que es una Sospirillum, pero que tiene una molécula que interactúa y activa la parte hormonal. En Córdoba tenemos 10 centros de tratamiento de fertilizante. O sea, es una provincia que adoptó estas tecnologías y las está aplicando. Así que el año pasado lanzamos un polímero para fertilizantes líquidos, el Nutrifir. La provincia que se llevó todo el producto fue Córdoba. Y creo que Córdoba es un foco que tiene que seguir potenciando porque es referente.